Hello guys, it's me once again, your English facilitator named Mia Severino with this second part about graphic design terms. Ahora, en estos momentos estaré compartiendo en esta segunda, este segundo video lo que es graphic design terms, términos de diseño gráfico. Let's jump right in, guys. Let's move on to the next PowerPoint slides. So we have here in this PowerPoint slides six terms, six new words, especially for you to learn by heart. Aquí tenemos en esta diapositiva seis terminologías, vocablos, palabras, como usted le quiera llamar, que están relacionados a lo que es el diseño gráfico. So, number one is tech stack. Tech stack es pila de tecnología. Recuerden que estoy compartiendo con ustedes términos, vocablos, palabras que están relacionadas a lo que es al área de diseño gráfico. Que ustedes cuando estén realmente en desarrollo de su área, en su performance, ejecución de la misma, ustedes se van a topar, se van a encontrar con estas palabras, con las básicas que solamente es que estoy compartiendo con ustedes en estos videos tutoriales. Mi recomendación, como les dije en el video anterior, seguir indagando, buscando en la red, en YouTube, donde van a encontrar amalgamas, decenas, cientos, miles de palabras que están relacionadas con este maravilloso mundo del diseño gráfico. So, number one is tech stack, pila de tecnología. Number two, user journey map. User journey map, que es mapa del recorrido del usuario. Number three, guys. Number three, waterfall development. Waterfall development, desarrollo en cascada. Number four, wireframes. Wireframes, diagramas de estructura alámbrica. Number five, blurred, desenfoque. Number six, contrast. Contrast, que es el contraste. So here we go, let's continue. Let's move on to the next PowerPoint slides. Number seven, guys, let's do it. Focal point. Focal point, punto focal. Number eight, guys, negative space. Negative space, espacio negativo. Number nine, saturation. Saturation, saturación. Number 10, scale, a escala. Number 11, texture, textura. So here we go in this PowerPoint slides. Let's move on immediately to the next one. The last six, las últimas seis. Number 12, code editor. Code editor, editor de códigos. Number 13, font. Font, que es fuente. Number 14, footer. Footer, que es pie de página. Number 15, framework. Framework, que es marco de trabajo. Number six, hidden, que es el título. And the last one of these PowerPoint slides, and of course in this tutorial, is hyperlink. Hyperlink, que es el hipervínculo. Así, esta es la última palabra relacionada con este tutorial con relación graphic design terms, guys. So, no sacrifice, no results, guys. Let's do it. Let's create the habit of learning new languages or new words in this area, graphic design. So, guys, see you to the next PowerPoint slides, of course, or the next video tutorial. Let's go, guys. Don't put off till tomorrow what you could do today. No dejen para mañana lo que puedan hacer hoy. Vamos a trabajar en el aprendizaje y memorización de estas palabras. God bless you to you all. Dios les bendiga.